¿De qué se trata la película? La película es sobre el espectro de la niña rubia que obsesiona a Allison. Y eso hace que, una vez que vuelve a la ciudad, después de los incidentes sucedidos en la segunda parte, vuelve a la ciudad y es internado y dado por loco. Ahí en el manicomio, bueno, se obsesiona más. Y descubre que la niña rubia en realidad es hija de un jerarca nazi en la época del 40 y pico, cuando los nazis volvieron. Cuando los nazis escaparon de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, submarinos encallaron aquí. Eso es una historia real, lo mechamos con la realidad. Entonces, Hitler, que aún vive en Punta Indio y es clonado continuamente, sigue estando y haciendo de las suyas. De eso trata la película, y la obsesión de Allison por descubrir quién es la niña rubia y quién era el padre de la niña rubia. Una trama de la puta madre. Camino a Punta Indio por un contrato, el guión de la película. La verdad que no recibí lo que yo quería, pero bueno, hay una amistad, hay una gana de participar en la película y darle un fin a la saga. Estamos a minutos de llegar para los comienzos de la filmación. Nos están observando, Emilio. Me di cuenta. A 140 kilómetros de Capital Federal, en la localidad de Verónica, provincia de Buenos Aires, existe un lugar exótico y lleno de leyendas. Punta Indio es el escenario elegido por el director Allison Cutt, realizador, entre otros éxitos, de La masacre del barrio Pepsi, El yogurt satánico y de su futuro proyecto The Haunting in City Bell. La primera entrega de su saga de horror extremo, Terror en Punta Indio, se estrenó en noviembre de 2012, con gran éxito de crítica y público. Al año siguiente, Cap firma contrato para dos entregas más, y con un presupuesto holgado, estrena la segunda parte, siendo esta la favorita del público hasta ahora. La preproducción de la tercera entrega comienza a mediados de 2013, y las complicaciones no se hicieron esperar. El tráiler adelanto dejó enloquecidos a los fans. ¡Auxilio! ¡Se cayó de la cabecita! Pero Allison no pudo estrenar en diciembre de 2013 como prometió y tuvo que posponer el rodaje debido a sus problemas con el alcohol y el sobrepeso cada vez más notorio entre escena y escena de Guillermo Carballo, el querido Guillot, personaje fundamental de la saga. ¡Ese sándwich es mío! El escenario de la historia de terror de esta saga ocurre en las ruinas del Hotel El Argentino. En 1934, el mapa de la alejada zona de Punta Indio se vio alterado por la aparición de una opulenta construcción a la vera del río. Un hotel de 300 metros de ancho, protegido por dos paredones y seguido de un vasto monte de eucaliptus. A la edificación se llegaba por medio de tranvía tirado a caballos, que partía desde la estancia La Aurora. El dueño era Ricardo Bartolomé Atengo Morando, reconocido travesti y escritor. El lugar tenía 74 habitaciones, 35 baños, un casino privado, un gran restaurante con pianola, una sala de billar y enorme espacio para reposar. Las instalaciones contaban con un plantel de 70 caballos de silla, 30 de tiro, 8 bricks, 12 sulkis y 70 monturas para cabalgar.
Mucho se habla de los capitales alemanes vinculados con el nazismo en la construcción del argentino. Al finalizar la Segunda Guerra, submarinos alemanes encallaron en la costa de Punta Indio, trayendo decenas de criminales nazis. Algunos aseguran que hasta el mismo Hitler vino en uno de ellos. Este cambiaba su aspecto para no ser descubierto. Incluso tuvo una hija, Vera von Hanker, amante de las mascotas, quien mantuvo una relación oculta con el lugareño Eusebio Cascarria y tuvo tres hijos con este, Eric, Vera y Adolf Cascarria. Vecinos aseguran que Punta Indio funcionó muchas veces como refugio de criminales de guerra, pero lo que sí es cierto y tangible es que luego de una terrible sudestada, la edificación del hotel quedó herida de muerte y finalmente el río se encargó de hacer el resto. Y como pueden ver acá atrás tuvimos que detener el rodaje de la película porque se encontraron minas y granadas en lo que es la playa. En este momento está el personal tratando de ubicar todos estos artefactos. Se dice que son de la Segunda Guerra. Y seguimos deteniendo el rodaje. Otra complicación más. Maricón, con los mosquitos, cada uno con sus problemas. La verdad que es un elenco de mierda, un casting de mierda. Yo no entiendo cómo carajo me metí en esto. En realidad, si pudiera filmar la película yo solo lo haría. Lo que menos quiero es toparme con cada uno de los integrantes. ¡Ah! ¡La puta que los parió!
Al final, cuando uno necesita sacar el actor interior, el único que lo pudo lograr fui yo. Como siempre, tenemos que tratar de encontrar al chacal. Nos quiere matar, Emilio. Sí, no sé por dónde empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenés ahí? ¿A dónde? ¡Oh! Si bien Erison piensa que tiene su creatividad y todos acompañan, sí, Eli, después tratamos de rumbear esas ideas a algo mejor, que por lo general, como dije antes, lo termino aportando. Más allá de que él se lleve el crédito, los títulos, como el gran creador de terror en Punta Indio. Y sí, hay veces que los genios trabajan detrás de otra persona. Ahí, para arriba, sí. Siempre en forma vertical, dice. Alejate la de la cara, igual. Sí, pero yo no, ya sé, está bien lejos. Yo lo que no quiero es que... ¿Te vas a muy arriba? No hay nada, igual, no hay nada. Dale. Nada. Listo. Ya, cuando quieras. ¿Vos sos pelotudo? ¿Te hace? ¿Qué mierda compraste? Yo no lo compré. ¿Quiere que me reviente la cara, pelotudo? Lo mandé a Guille a comprar. ¡Gordo! ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver, boludo? No, boludo, pero... ¿Qué era, paraguayo eso? Era de acá. No, pelotudo, eso no era de acá. Nacional, boludo. Eso no era de acá, gordo, no era de acá. No sé, hermano. Casi lo matás al pelotudo este. La próxima vez tirá la voz, hermano. Bueno, mirá, yo creo que esta va a ser mi primera y última vez que pongo plata con esta producción. Primero trabajando en Edison Camp. Amigo, de mi vieja. Durante el rodaje, las discusiones de Ellison y Emilio eran cada vez más violentas. Un ejemplo de ello era la escena de la muerte de Georgiev. Ellos dos no se decidían de qué manera iba a morir en pantalla. Tras una larga discusión, decidieron dejar dos muertes en la película. Siempre soñé hacer el Führer. Todo un acontecimiento, toda una emoción. Mi abuelo ya lo había hecho en 1948 en el Teatro Roma en Avellaneda. Y para mí es cumplir con un logro. Disculpen. No, espera. A ver, esto dónde aguanta. Muy bien, Jerry Emilio. No lo haga más difícil para usted. ¿Dónde está el americano Ellison? De mi boca. Vivo no va a salir nada. Chacal, proceda. ¡Eso es todo lo que tiene Führer!
Muy bien, Jeremilio. ¿Dónde está el americano Ellison? Muy bien, parece que el americano no quiere hablar. Proceda, chacal. ¡Alto! El americano es fuerte. Llegamos, Javi, babá, le está pasando mal. Poné la pava. Proceda a fase 2. Mañana del 15 de marzo, el cuerpo sin vida de Guillermo Carballo, alias Guillot, aparece en la costa, con notables signos de una noche de atracón, con toneladas de comida, alcohol y gaseosas baratas. Obsesionado con el realismo en sus películas, Ellison aprovecha que su amigo aún no huele mal y filma la muerte del personaje de Guillot. La muerte del gordo, la verdad, nos pegó a todos, pero particularmente a mí me destruyó. El gordo era muy querido, tenía sus cosas, no vamos a decir que no, pero era muy querido. Aniversarios, yo le llevo algo al gordo. Unas flores no pueden faltar. Y un sanguchito, un alfajor, un platito de lenteja o longaniza. Siempre le llevo algo al gordo. Lo loco es que cuando vas a los 2 o 3 días, algo de lo que le llevaste, un mordisquito o poquito menos del plato de lentejas, hay muy loco, pero pasa.
pasa. ¡Ojo! Fueron 5 minutos. Después, seguimos haciendo nuestras cosas. La vida continúa, el show sigue, hay que seguir para adelante. ¿Quién sos, hijo de puta? ¿Quién sos? Soy tu padre. No. ¿Estás jodiendo? Mentira, soy un ex-usano. Y un poco también, no solo es trabajo, sino también es un poco de diversión. Lo que me gusta a mí son mucho los deportes extremos. La película quedó inconclusa y se convirtió en una obra de culto. Nunca verá la luz y eso la convierte en leyenda. Watch out, boy.